El INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo con datos actualizados al primer trimestre de 2020. Lo que llamó la atención es que entre todas las zonas metropolitanas de México, la de Coatzacoalcos es la que registra la tasa de mayor desempleo, 6%. 8.179 habitantes de Coatza carecen de trabajo. Esa región lleva años con graves problemas de inseguridad y crisis económica que genera desempleo. Establecimientos comerciales cierran en Coatzacoalcos por las bajas ventas, por los malos tiempos que corren para la industria petrolera, por la amenaza de la inseguridad y la delincuencia y, en el contexto actual de la pandemia de coronavirus, por una enfermedad que ha cobrado de manera oficial 68 vidas en la zona conurbada, donde hay al menos 450 casos confirmados de COVID-19. De ese tema le voy a platicar en mi columna de este viernes y le invito a leerla en horacero.mx.